La entrevista. Llegó la hora de hablarles de la Ceiba Tire Shop. Sí, señores. El número telefónico ya lo tienen en pantalla, 786-616-2893. ¿Y qué pasó con la otra parte que había aquí? Me dejaron en un recuadrito para hablarles de la Ceiba. La música. Ahí vamos. Todas esas imágenes, ¿eh? De todo en la Ceiba. Saludos, Arrieta. Y a todos los cantantes de La Cuña. Voy. Instalación de todo tipo de suspensión para todo tipo de vehículo, bien sea off-road o tuning, con más de 6 puestos disponibles para la instalación. Eso que hay ahí tantico, cerquita del Dolphin Mall. Servicio especializado en aire acondicionado automotriz, venta y revisión y reemplazo de todos los equipos con la mayor tecnología computarizada, oigan bien, y equipos de reciclaje del gas para no contaminar el ambiente. Trabajos de reparación y reconstrucción de rines, como también hacemos adaptaciones como cambios de centros y manzanas de los mismos. Servicio de freno, venta e instalación de todas las partes relacionadas al sistema de frenos con garantías de hasta 3 años, mire, y mecánica ligera. Y todo en cauchos, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y en rines, por supuesto. ¿Ah? Y en suspensión. Allá es la cosa, en la Ceiba Tire Shop. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y permitirnos a ustedes que nos ven, ¿ah?, darles la mejor recomendación para que, además de tener un buen carro, el mantenimiento, el cambio de aceites, los frenos y todo, estén al día, por su seguridad. Bueno, amigas y amigos, llegamos al llegadero del título del programa de hoy. No me lo guardo más. VIP de redes sociales del tergiverso. ¿Cómo es el a ver? Escupieron la cara. No te dejaron escuchar completo. Dilo completo, desde el principio. A ver. Le escupieron la cara. Sí, señor. Le escupieron la cara. Lo prometido es deuda, amigas y amigos. El presidente dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tenido la cachaza, según se reseña en la página de ebtv.online, señalar que le mejoró el ingreso a los jubilados y a los pensionados. No gasto tiempo leyendo. Allá hay un video y voy a darle 10 segundos nada más. Dale, pues, 10 segundos de lo que dijo este gran cipote. Dale, pues, dale. Dale play. Como hice ahora, que le puse el cestatique, que es un derecho familiar, un ingreso en $40 indexado a todos los trabajadores del país. Y el bono de guerra lo puse en $30 indexado. Quiere decir que mes por mes va a ser indexado, no se va a depreciar. Y también le mejoré el ingreso a los jubilados, más de 650 mil jubilados. Y le mejoré la pensión a más de 5.400.000 pensionados y pensionadas que tenemos en el país. Haciendo justicia en medio de una guerra económica. Y sale la ultra... Primero, gran cipote, no es que le mejoré y tal. ¿Qué te crees tú? O sea, si te lo creíste, el cuento de que eres el dueño de Venezuela, ándate bien largo al carrizo. Ciertamente, gracias por la cifra, 650 mil jubilados y más de 5 millones de pensionados. Por ahí va la cosa. Son las víctimas a las que les destruiste el ingreso real, el ingreso completo, integral, el salario lo diluiste, porque no hay compromiso, por más que diga indexado. Mentira, mentiroso, y el escupitajo primero lo doy yo, porque en aquella oportunidad que dijiste que los ingresos de los trabajadores iban a estar... De acuerdo al Petro, ¿lo recuerdas? De acuerdo al Petro, luego te olvidaste de la promesa. Mentiroso. Ahora, caminemos hacia el resto. Vamos a ver, amigas y amigos, a qué mandó a los suyos con la prosecución de la protesta de jubilados, pensionados y docentes. Venga, por favor, EBTV Online también. Docentes fueron agredidos por supuestos concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela en Los Teques. Un grupo de docentes fueron agredidos este miércoles en Los Teques, Estado Miranda, por unos supuestos concejales del PSUV. En un video que circula en redes sociales se observó el momento en el que varias personas amedrentaron a los docentes que protestaban de manera pacífica. Dale play al video, por favor.
Así van las cosas. Como tenemos conocimiento que aquellas personas que estaban en un grupo importante de número cerca de la tarima y cuando él consultó, están de acuerdo con el aumento de la cestatique y eso, que no es el salario, oigan. El salario cero aumento. Y todo esto del cestatique y el bono de guerra es a través del sistema patria. Aquel que proteste o le tiran a la gente encima o venga, lo sacan del sistema patria y te quedaste pelando. Eso es chantaje por el estómago, proceso de exterminio. Por eso decía ayer Arnoldo Benítez, nuestro invitado, ¿ah?, que hay en marcha un proceso de exterminio por la muerte de viejitos, que no es que mueren de viejos, mueren por enfermedades que no pudieron tratarse, mueren porque definitivamente les dio hambre, no pudieron saciar el hambre mínimamente, enfermaron y murieron. No es que mueren de viejos, mueren víctimas de la dictadura criminal y profundamente corrupta. Llegó el momento. A esos que dijeron no, los están persiguiendo. Y ahora préstenme mucha atención. Ponme el video sin el play todavía, por favor, en pantalla. En este video van a escuchar ustedes la voz y luego, al principio yo decía, no, puede ser un montaje. Luego van a ver a la señora, el mismo timbre de voz, la misma señora, y alrededor de la señora que le gritó rata inmunda, que lo escupió en la cara, porque a escasos metros fue de la tarima presidencial. Varias personas le hacían loas a la señora que se atrevió valientemente a decirle lo que mínimamente se merece. Ojalá y fuese nada más rata inmunda. Venga, dale play, por favor, con audio desde el primer momento a todo tren, creo. Ok, dale pues. Del crecimiento. ¡Ella es una rata bandida! ¡Arrastrada! Exactamente, ¿eh? Play. Digo, stop. Que play. Stop. ¿Cómo es posible que este tipo diga exactamente lo que dice ella? Dale para atrás. Dale, vuélvemelo a poder, diría Juan Bené, si estuviera hablando del béisbol. Dale, play. ¡Maduro! Del crecimiento. ¡Maduro! ¡Ella es una rata bandida! ¡Arrastrada! Exactamente, ¿eh? ¡Maduro! Tatiana, ¿ese barco de dónde viene, Tatiana? Han sido de aprendizaje, han sido de reafirmación de que estamos en el camino correcto, de que estamos... Por supuesto que la lectura que van a dar desde el régimen dictatorial es que como Maduro estaba refiriéndose a quienes supuestamente se habían robado los reales, entonces Tatiana estaba diciendo que aquellos que se habían robado los reales eran unas ratas inmundas. Pero si a ustedes les queda alguna duda, vuelvan a escuchar a Tatiana. Díganlo. Del crecimiento. ¡Maduro! ¡Ella es una rata bandida! ¡Arrastrada! Exactamente. A mí me suena a que eres una rata bandida y arrastrada. Pero repito, desde aquel lado van a decir que Tatiana se refería a otros, no a Maduro, quien sabiamente dijo, exactamente, ¿ves? Qué ético y qué moral. Vamos a la pausa y ya venimos para el cierre. La entrevista.